Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la civilización madre y su arte incomprendido. Altares. Los altares de la civilización madre. Es un elemento litúrgico que lo instauró la civilización madre hará aproximadamente unos 10.000, 5.000 años antes de Cristo y que en la actualidad sigue presente ese tipo de ritual. ¿Por qué todas las civilizaciones de la Edad Antigua realizaban sus rituales sobre una piedra considerada sagrada? Y estamos hablando de civilizaciones tanto del continente americano como de Europa, como de Asia, como de África. Los romanos realizaban sus rituales sobre una piedra considerada sagrada. Al igual que la cultura ibérica, al igual que los etruscos, al igual que los egipcios, al igual que los sumerios, al igual que los mayas, al igual que los incas. Y antiguamente no tenían teléfono móvil para llamarse por teléfono de un continente al otro y decirse: ¡hey, mira! Nosotros somos la cultura egipcia y realizamos rituales sobre una roca considerada sagrada. Así que vosotros también vais a realizar el ritual sagrado dentro de vuestra religión sobre una piedra considerada sagrada. Esto no puede ser, ¿verdad? Sin embargo, existe este denominador común en todas las culturas de la antigüedad. Y el origen de todas estas religiones, porque las religiones no fueron apareciendo una aquí, otra allí, yo digo esto, el otro dice el otro, no. Existe un denominador común en todas las religiones del mundo. Por lo tanto, el origen de todas las religiones reside en la civilización madre. Los primeros altares que conocemos, que hemos podido documentar, son los altares que ascribo a la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Y como ya habéis visto en mis trabajos, estos altares siempre están ubicados en lugares notorios, es decir, lugares donde tienes una gran visibilidad del entorno, lugares que están conectados con otras montañas lejanas, lugares que están conectados, orientados con el curso de los ríos, con el mar, con los lagos, con las lagunas, y sobre todo, orientados con base a precisas consideraciones astronómicas, es decir, desde estos altares puedes visualizar el movimiento de los cuerpos celestes. Por lo tanto, existe un denominador común, un patrón común en todo el mundo. Y como existe un denominador común en todo el mundo, pues está claro que todo se origina a partir de esta primera civilización madre, la primera civilización en instaurar el culto, el ritual, la liturgia, sobre una roca considerada sagrada. Y es a partir de aquí, entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo, donde empiezan a surgir todas estas religiones de la antigüedad que derivan, que emanan de esta primera religión, porque es imposible que lugares tan distantes como Egipto de México, las dos culturas realizaban su ritual sagrado sobre una piedra considerada sagrada. O sea, por lo tanto, las casualidades no existen. Todo se origina a partir de esta primera civilización madre, y esta civilización es la que instaura el culto sobre una piedra considerada sagrada. Y esto es a nivel
universal. Porque vayáis al continente que deseéis, vais a ver que las culturas oriundas, las culturas ancestrales, rendían culto a estos altares considerados sagrados, piedras consideradas sagradas. Porque todas las culturas de la antigüedad tienen el mismo denominador común. El ritual, el oficio, la liturgia se realizaba sobre una roca considerada sagrada. Y la civilización madre es quien instauró el culto sobre una roca considerada sagrada. Por lo tanto, solo somos por lo que fuimos. O sea, aquí nadie ha inventado nada, ni los romanos han inventado nada, ni los egipcios han inventado nada, ni el cristianismo ha inventado el culto sobre una piedra considerada sagrada. Todo este legado es herencia de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Porque como ya he comentado antes, no es imposible que culturas tan distantes y sin ninguna conexión entre sí se reproduzca el mismo denominador común cuando estamos hablando de religión, de lo sagrado. Y para concluir os voy a dejar a continuación una serie de altares que he documentado a lo largo de años. Los altares que escribo a la primera religión que conoció la humanidad, la religión de la civilización madre. Así que espero que os gusten. Gracias por escucharme una vez más.
Oh, but, look.